auspician este programa. Cooperativa Agnus, una empresa de salud recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. Para el año 81, el obispo de Nevares... 27 años de lucha. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ATEM. Bienvenidos a otra emisión más de Cartago, después de casi una semana de un receso obligado por un problema de salud y en el medio de todo eso atravesados por la muerte de Mariano Ferreira, el asesinato de Mariano Ferreira por parte de la burocracia sindical argentina y después otra muerte que también cambió el mapa político e indudablemente transformó o traccionó por lo menos la realidad durante mucho tiempo en esta parte del año, en estos momentos de análisis sesudos por dónde viene, que es el fallecimiento del expresidente Kirchner, que indudablemente ha marcado a fuego no solamente la agenda política desde su irrupción como presidente, sino también el hecho de que se plantean estos escenarios de continuidad o cambio. Vaya a saber cuál es lo que más le conviene a los oligopolios para seguir hostigando a la presidencia argentina respecto efectivamente si hay posibilidades reales hacia el 2011. En el medio de toda esa politiquería barata, llena de marketing y de negociaciones en los baños, está también el asesinato de Mariano Ferreira. Ya se han cumplido prácticamente 15 días de su asesinato, en el que indudablemente nos marca a las claras cómo se negocia frente a la burocracia sindical. Indudablemente, pase lo que pase, uno tiene que mantener siempre algún norte. El norte es cuándo va precisamente a tener en cuenta algún gobierno la personería jurídica para la CTA, por ejemplo. Nos metemos ahora en nuestro tema rápidamente, tenemos poco tiempo, poco espacio y muchas cosas para contarte. Vamos a hablar de la pastera, vamos a hablar de en este mes de octubre que se nos fue otro aniversario más del Che. Hablamos del diario del Che en Bolivia, una reedición que se está presentando en el Museo La Pastera acá en Neuquén Capital. Bueno, nosotros este año, en mayo, viajamos a los tres de los museos que hay en la Argentina, es decir, La Pastera, Alta Gracia y Caraguatay. Viajamos a Bolivia con la intención de vincular los dos programas que existen, los dos circuitos, es decir, el de Argentina, que se llama Caminos del Che, en el que estamos los tres museos, y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación. La idea era vincularnos con el programa Rutas del Che de Bolivia, ¿no? que depende también del Viceministerio de Turismo del gobierno boliviano, ¿no? Cuando viajábamos, bueno, ahí nosotros hicimos una presentación del programa y la Embajada de Cuba en Bolivia, nos, específicamente el compañero y un amigo acá, estuvo en Argentina también, Danilo Sánchez se llama,
uno de los consejeros, nos entrega una copia, una réplica, la réplica del diario El Che en Bolivia, que es que está compuesta por el cuaderno y por la agenda. Este es un trabajo que hizo el gobierno boliviano. Son 2.000 réplicas que se hicieron. Es una copia museológica, ¿no?, de estos dos elementos. Y así llega a nosotros esta copia. Y qué bueno que justamente ayer presentamos, y la idea es, nosotros, bueno, con esa réplica, como sería imposible ponerla al público para que la gente pueda acceder a ella, lo que vamos a hacer es estamos desarrollando un programa multimedia para, virtualizando de algún modo esos contenidos, y en una pantalla táctil que vamos a instalar en la pastera. Esto lo vamos a inaugurar de algún modo en febrero, en la próxima semana del Che, que hacemos del 31 de enero al 5 de febrero en San Martín de los Andes, en el museo. Ahí vamos a inaugurar esto, que es una pantalla táctil en la que, bueno, produce el movimiento del recorrido de los dos elementos, más una serie de extras que va a tener el programa, que tiene, bueno, fotografías, los diarios de los otros guerrilleros, periódicos de la época, mapas. Vamos a nuestro primer corte acá en nuestro Cartago. Quédate porque hoy metieron entrevista a los chicos de Comahue Rock, que ya se aprestan a celebrar otro aniversario de su escena online. Y también hay imágenes del show de Escape, que hace horas conmovió la escena político-cultural acá en Neuquén Capital. Ya venimos. De Energía Eléctrica de Zapala, una cooperativa que avanza. Mil días de gestión, mil motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén, construyendo una ciudad para todos.